¿Qué tal amigos? Ya estamos en directo para ofrecerles en esta plataforma y hoy un poco más reducido de espacio porque también estamos al aire simultáneamente con el equipo de motores y compañía en el Super Prime de Billetas, Así que estaremos en esta plataforma y por supuesto, como es acompañado, como es acostumbrado ya, acompañados de Norman Fung. Norman, ¿qué tal? Un placer, buen día. Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto estar de vuelta por acá. Ya después de la carrera 2 estamos viviendo este último fin de semana de la Fórmula 4 alemana. Estamos muy emocionados, vamos a ver una muy buena carrera. Ya vimos la carrera 2 donde Joshua salió en séptimo puesto. Eh, eso le da la segunda posición para la parrilla de salida de hoy, así que todo es posible. Bueno, y estamos esperando el momento exacto en que aparezcan ya las imágenes de la DAC, en este caso de la Fórmula 4, oficial desde Alemania en el circuito de Oschersleben, en donde hoy tendremos la posibilidad de ver en acción nuevamente a nuestro compatriota. Les reiteramos para quienes no estuvieron en contacto o a la vista con nuestra programación de ayer y esta mañana también, que se corre sobre un circuito que tiene 3.667 metros y que por supuesto es bastante exigente con las cubiertas sobre todo. Hoy va a partir en el segundo lugar y sería interesante, eh, por favor, para la audiencia, Norman, ir comentándoles cuál es el sistema que se tiene en cuenta para la partida de los mismos en la tercera carrera. Muy importante, es muy interesante porque muchos quienes siguen el automovilismo y nuestra categoría también, por supuesto, van aprendiendo eh, con nosotros los reglamentos que se utilizan en la Fórmula 4, de Norman. Correcto, señor. Eh, esto tiene una, un sistema bastante particular para la clasificación, de, o la calificación, mejor dicho, de la carrera 3. Recordemos que las primeras dos carreras se corren con una calificación por tiempo y la tercera carrera se corre con eh, la clasificación invertida de los resultados de la segunda carrera. Es decir, el primero Queda octavo y el octavo queda primero, y así sucesivamente el segundo queda séptimo, el séptimo segundo, el tercero sexto, y así invertidamente queda. Esto, esto significa que en la carrera segunda, como terminó en el séptimo lugar, eh, Joshua Derksen parte en el segundo lugar en la grilla de la tercera carrera. Correcto, él parte en la segunda posición, eh, sale de la primera fila, así que hay muchas chances de un podio o de una victoria incluso. Bueno, estamos atentos entonces, mientras acomodase el micrófono solapero también, vamos a, a recordarles que el día de hoy tendremos la tercera carrera en este circuito, un circuito muy rápido, con, fur, con curvas muy veloces en algunos casos y en otras curvas muy pronunciadas, incluso algunas peraltadas. Tenemos una recta principal de 700 metros, luego tenemos un carro por así decirlo es una curva de derecha de casi 360 grados luego 280 metros más y tenemos una parabólica muy exigente también sobre todo para las cubiertas luego hay una izquierda que tiene tres tiempos eh, es así normal no es una izquierda con tres tiempos le llaman curva triple de hecho a este circuito pero es muy veloz por cierto prácticamente se hace todo a fondo y eso es lo que consume o hace que los autos consuman muchas cubiertas después tenemos una nueva parabólica una nueva eh, un nuevo retome por así decirlo también a de alta velocidad y más luego una chicana derecha izquierda que es la chicana de la hamburguesería para posteriormente un gran curvón que los deposita en la recta opuesta que tiene 550 metros y con la cual llegan en la cual llegan nuevamente a pleno antes de ingresar en la zona de los mixtos estamos viendo el circuito entonces eh, le decíamos como se puede observar eh, al final de la recta principal que está en la, en la parte inferior de sus pantallas se puede ver que el recorrido es en el sentido horario tienen una izquierda un carrusel muy pronunciado de derecha luego está la parabólica en la izquierda luego tienen la curva la curva triple eh, la curva muy rápida por cierto para llegar nuevamente a la zona del carrusel bajo que se encuentra en un sitio más bajo eh, ...que el, el primer carrusel, luego tienen la chicana de la hamburguesería... ...luego el curvón que los deposita en la recta opuesta que tiene 550 metros... ...luego vemos una derecha izquierda que es la zona de los mixtos... ...aunque en realidad también son curvas muy rápidas, hay 200 metros más... ...para hacer la derecha y posteriormente buscar ya la curva Zeppelin... ...que es una derecha muy rápida también que los va a depositar en la recta principal de 700 metros en este circuito, realmente un circuito muy rápido Norman, muy exigente sobre todo con las cubiertas. Sí, ya vimos en las carreras 1 y 2 que el desgaste de las cubiertas es bastante grande y lo más importante, no hay muchas oportunidades de sobrepaso, si uno queda atrapado atrás de otro auto es muy difícil que lo pase porque hay dos Máximo tres puntos de adelantamiento si uno realmente tiene las agallas. Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto, lo concreto, charlando ayer igualmente con nuestro compatriota, con Joshua Derksen... nos comentaba acerca de la situación que se ha dado en la carrera. Ha sido un protagonista, pero más que nada un observador, sin lugar a dudas nuestro eh, compatriota. Y desde luego pensamos que con su actuación en la primera carrera ha tenido la posibilidad de... De reservar mucho neumático. Vamos a presentar a los presentadores de nuestra transmisión, por favor, de tal manera a ir conociendo también a aquellos que, por supuesto, apuestan a nuestro trabajo y, sobre todo, la gente del norte. Vamos, por favor. Bien, les recuerdo que llegó el Grupo Penner la hora cero, la hora que tengas un Volkswagen cero kilómetro con los mejores precios contado y financiado. Recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Penner, el valor de la palabra. Seguidamente les cuento que hay que comunicarse y comunicándote, podés recibir todo en tu hogar. Supermercado Online Todo Chaco. Con la tradición y el respaldo de Altega Sociedad Anónima. Hoy nos renovamos para vos. Supermercado Online Todo Chaco. Comunicate a www.todochaco.com. ya tinglados y techos ya Tinglados y Techos, una empresa que apuesta al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por Tinglados al 0983-190878 o en la edición grúas al 0981-760-660 Loma Plata, Chaco. Gomería y Transportes, Chaco Rapé. Tu mejor aliado en el camino, Gomería y Transportes, Chacorapé. Ruedas seguras, expertos en carga. Chacorapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado CAI, tradición, servicio, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercado CAI de Loma Plata, distribuidor de lácteos, trébol y carnes shorty para todo el Chaco paraguayo. Teléfono 0981-7046-36. Muchísimas gracias a nuestros presentadores, todos ellos hoy de la región occidental, de ese Chaco que también está recibiendo agua y que, por supuesto, se está recuperando de una terrible sequía. Le hacemos llegar un saludo muy especial a todos los chaqueños y, en especial, a los habitantes de las diferentes ciudades de la región occidental. Y llegamos hasta Lomas Plata, hasta Filadelfia, hasta Lolita, hasta Noilan y muchas otras colonias y aldeas también del Chaco para. Bien, ya vamos a tener las imágenes en algún momento más. Vamos a comenzar ya a ver de lo que se trata, ¿no? La última fecha, la última carrera de esta última fecha del campeonato alemán de la Fórmula 4. Correcto, Beto. Estamos a punto de iniciar ya la transmisión, de ver la acción en esta carrera 3. Ya está empezando la transmisión desde de origen. Vamos a ver, se si retrasó un poco la, la carrera por la premiación de las carreras anteriores. Recordemos que. La Fórmula 4 no es la única categoría que corre este fin de semana aquí. Y ya estamos viendo cómo están entrando a la vuelta de formación. Sí, señor, hacemos llegar un saludo muy especial también a Patrick Camp de Yaptinglados. Muchas gracias por el apoyo. A, a todos quienes están de alguna u otra forma eh, apoyando nuestro trabajo y la posibilidad de hacerle conocer a los pilotos que compiten a nivel internacional. Al señor Teo también de, de Altega, Sociedad Anónima, un gran abrazo y muchísimas gracias por el apoyo. Teodor quien también está siempre cerca de la deportiva y también del racing, del racing Media Hub. También le hacemos llegar un saludo a Carlos Dueck, otro amigo que tenemos en el Chaco Paraguayo y que desde luego está apostando a nuestro trabajo, a Ejar Friesen también de Gomerías Chaco Arapé, a Orlando Pener a toda la familia de Pener Automotores también le hacemos llegar un saludo muy especial. Vamos a recordarles igualmente que ya estamos con la vuelta de formación para esta competencia y vamos a reiterar por favor la parrilla de partida mi estimado Norman. Sí, Beto, te cuento que el debutante Tim Tramnitz se lleva a la primera posición de salida al haber terminado en octava posición eh, la carrera 2. Joshua Dultsen en la primera fila también con la segunda posición de salida con la máquina número 29. Vamos a estar muy atentos a lo que pueda hacer. Víctor Bernier, el francés, con la máquina número 4 en tercer puesto. Elías Sepanen, el finés, con la máquina número 58, cerrando la segunda fila. Tenemos luego al ruso Vladislav Lomko con la máquina 95. Oliver Berman con la 87, cerrando la tercera fila. Johnny Edgar, el segundo posicionado en el campeonato en séptima posición. Y Jack Crawford, el líder en octava posición. Bueno, así están las cosas, entonces reiteramos Tim se va a partir primero Máquina 77 y la 29 de la Pantera Rosa de Joshua Derksen va a partir en la primera fila en el segundo lugar del lado más sucio de la pista, pero evidentemente con la posibilidad de tener una buena partida, aquí lo vemos Tim Tranitz junto a Joshua Derksen en la primera fila vamos a la fila número 2 Víctor Bernier de Francia, Elías Sepanen de Finlandia, en en la fila 3, Ladislav Lonko de Rusia, Oliver Berman de Gran Bretaña. Vamos a la fila 4, Johnny Edgar y Jack Crawford. Gran batalla, veremos nuevamente entre estos dos pilotos. Posteriormente, quinta fila para Joseph Knob y Roy Mejohas. Vamos a la fila número 6 con Sencho Han y Eric Zúñiga de México. Son los pilotos que están junto con este hombre que habita solo, Kirill Small. La última fila, ya vemos en la segunda vuelta de formación. Los autos zigzagueando, levantando temperatura muy importante A ver quién tiene más cubiertas Que levante la mano, quién tiene más cubiertas en esta carrera Aquí vamos a saber de qué se trata Aquí vamos a descubrir muchas cosas que han pasado en las dos primeras carreras Norman Muchísimas cosas y lo principal que pasó es el desgaste de los neumáticos uh -huh. Vimos que en la segunda carrera Johnny Edgar y Jack Crawford estuvieron batallando muy fuerte Edgar intentó por todos lados conseguir el rebase, pero finalmente fue el americano que se llevó el triunfo y amplió su liderato al... Al frente de la tabla, a nueve puntos sobre Johnny Edgar, así que esta carrera define el campeonato de pilotos. Sí, señor, esta carrera va a definir el campeonato de pilotos de la Fórmula 4 Alemana. Están en estos momentos como los chorizos acomodándose arriba de la parrilla. Están todos los autos, dos columnas espectaculares en las cuales vamos a presenciar. Atención, una gran partida del piloto Joshua Derksen. Va a poner todo Joshua. Quiere un triunfo en esta última carrera del año. Ahí ya está la parrilla conformada. Está las dos columnas, vamos a ver una bandera verde en el final de las mismas que va a certificar que está todo en orden, sí señor, ahí ya vemos la bandera verde que habilita la pista atención, que se pone en marcha semáforo rojo que se pinta de verde se puso en marcha la última carrera, los primeros metros, vamos a ver, se coloca por delante, atención, le tira el auto al piloto paraguayo el piloto Tranitz, lamentablemente esto desconcentró a nuestro compatriota que está en el cuarto lugar de la clasificación lamentable lo ocurrido hemos podido notar y seguramente va a tener una penalización el piloto mexicano definitivamente eh, 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 esto fue una jugada muy arriesgada de parte de Tramnitz cerrando el paso forzando a Joshua sobre el pasto esto generalmente puede tener una penalización bueno, vamos a ver qué pasa, puede tener una penalización, vamos a ver la clasificación, en el cuarto lugar se encuentra en estos momentos nuestro compatriota peleando, mejor la cuarta plaza, el piloto de la máquina 29, que ha tenido una desconcentración porque le tiró Tranitz el auto encima y por supuesto eso ha hecho que reaccione y tiró el auto incluso arriba del césped el piloto Joshua Derksen, lamentable lo acontecido en la partida, un caso horror del piloto Tranitz. Sí, fue bastante agresivo. Ahí vemos que uno de los Van Amersfoort, que parece ser Johnny Edgar, también tuvo una muy buena salida, saliendo desde el séptimo puesto ya está en quinto. Ahí se está tocando con Joshua. Bien atención que se tocan con Joshua. Estamos hablando de otro de los pilotos que están peleando el campeonato. Vamos a ver si Joshua consigue es Edgar, ¿no? Edgar, Johnny Edgar, el que se ha había tocado, máquina 17 está delante del piloto paraguayo. Aquí vemos la 52 que pertenece a Jack Crawford, que también está en busca de del campeonato, aquí está el piloto de la máquina 52, ya enseguida vamos a tener una clasificación de la carrera hasta el momento que por supuesto nos va a dar la posibilidad de saber eh, lo que está aconteciendo. Vemos nuevamente el toque, al parecer empezó a buscar su radio de giro, Joshua lo encontró al piloto y se tocaron, ojalá que no ocurra lo que anoche me dijeron, porque muchas veces pasa que eh, se penaliza a algunos pilotos y a otros no. No es que querramos eh, ser perseguidos, pero a veces pasa, ¿no es cierto? Definitivamente da esa sensación, Beto. Eh, uno siente que las, las incidencias o los incidentes en esta, este tipo de carreras son juzgadas de forma diferente. Eh, obviamente, Johnny Edgar no va a estar en ningún de ningún ánimo para dar concesiones, para ceder pos posiciones también. Eh, él tiene su en, en la mente el campeonato, tiene que recortar esa distancia de nueve puntos que le sacó. Jack Crawford. Uh -huh. Ahora ya está en el sexto lugar de la clasificación. El piloto paraguayo. Vamos a ver. Lo tengo primero a Tranit. Segundo lugar para Sepanen, Tercer lugar para Bernier. Cuarto Johnny Edgar. Quinto lugar para Joshua Terksen en la vuelta número 2 que se ha cerrado. El quinto lugar ahora es para Derksen, Esperemos que no sea algún inconveniente luego del toque para el piloto paraguayo que de esta manera ya está detrás de Edgar. Cuando vemos nuevamente los pilotos de punta. Stin Tranit, quien seguramente va a ser investigado, vamos a ver si eso va a acontecer Norman. Eh, ahora el, el mensaje de control de carrera es que le mostraron la bandera blanca y negra a Joshua por una maniobra peligrosa, deberíamos saber realmente cuál sería esa. Y también se notó y se va a investigar el incidente entre el 17 y 29, que serían Edgar y Joshua. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Hay bandera roja, perdón, negra y blanca para Joshua Terksen. Vemos nuevamente la partida. Me imagino que es el toque con Edgar, el que había tenido el paraguayo, por lo cual también eh, sufre la penalización. Aquí vemos la partida. Lamentablemente no se puede ver desde este ángulo, por lo menos no se puede ver lo que ha acontecido entre el piloto Tranitz y el Paraguayo. En esta parte recordemos que el piloto alemán. Le tiró el auto encima. Ahí vamos a ver. Esta es la partida. El auto como que se va a la izquierda, lo saca de carrera a Joshua Derksen. Y yo creo que va a haber una penalización importante. Aquí lo vemos a Joshua mezclado entre los primeros y ya estaba en el cuarto lugar. En el tercer lugar ahí por fuera. Se pasó un poquito. Luego se vuelve a reacomodar en el cuarto lugar. Queda Ejar detrás del mismo. Ahí ya iba por el tercer lugar por afuera nuevamente en una izquierda lenta, por cierto. Y vamos a ver qué acontece más adelante. Lo cierto y lo concreto es que se ha cumplido tres vueltas. Estamos en la cuarta vuelta de la competencia y la clasificación establece que sigue siendo Tranes el primero, el segundo Sepanen, el tercero Bernier, el cuarto lugar para Johnny dejaría y el quinto para el paraguayo Joshua Derksen. Definitivamente, Beto, yo creo que esta maniobra merecería una penalización porque vemos que no le dejó un auto de espacio. No. Recordemos que en la reunión de los pilotos con los comisarios antes de cada carrera se recalca y se redefine. Cada piloto tiene que dejar un auto de espacio por lo menos para que el otro pueda pasar y yo no vi que haya dejado por lo menos un auto de espacio, Tramnitz. Sí señor, estamos viendo en estos momentos la vuelta número 5 que se está desarrollando, aquí lo vemos al piloto paraguayo que está peleando la plaza en el quinto lugar continúa este piloto detrás de Edgar que también se comienza a desprender un tanto en el pelotón para conformar un segundo pelotón que de alguna manera lo lidera el piloto paraguayo, los tiempos les cuento Dersen está girando en minuto 26.6 y en minuto 25.9 está girando Tranitz que es hasta el momento el líder de la carrera sin embargo el que tiene la mejor vuelta hasta el momento con minuto 25.8 sigue siendo Trannix, quien lidera litero, una vez más en la vuelta número 4 que se ha cerrado estamos en la quinta cuando vemos la batalla nuevamente entre el piloto víctor bernier y johnny edgar aquí está johnny edgar y víctor bernier peleando por esa plaza estamos hablando del cuarto lugar de la clasificación. Sepanen es el tercer clasificado. Seguimos en carrera, comenta Norman Funk. Eh, ya estuvimos viendo ahí las, las indicaciones del control de carrera también, Beto. Eh, hay una bandera blanca, blanca y negra para Joshua, como dijimos, el incidente del 17 y 29 se investigará. Que así también como el del 77 y 29, tres incidencias que involucran a Joshua. Ahí está, Ahí está el toque con el... Edgar y Joshua. Y también se investiga la largada, la salida de parte de Tramnitz, que probablemente pueda resultar en una penalización de tiempo. Sí, probablemente. Yo lo que puedo ver, por lo menos lo que se percibe, es que Joshua, buscando su radio de giro, cometió para mí un error, se abrió más de la cuenta, no lo vio prácticamente, ya lo sintió directamente. Pero bueno, vamos a ver eh, cómo interpretan esto los comisarios. ¿Cómo interpretás vos, Norman? Para mí fue un incidente de carrera, Beto. Uh -huh. ¿Qué crees que te diga? Nadie salió perjudicado. Edgar ganó la posición. Estaban a la par, todo estaba por pelearse. Eh, capaz sí, el, el roce se pudo haber evitado, pero no, no pasa a ser más de un incidente de carreras para mí. Bueno, correcto, sí, señor, se pudo haber evitado. El hecho es que se puede juzgar también en ese sentido, que se pudo haber evitado. Sin embargo, vemos que buscando su radio de giro lo encuentra al piloto por la izquierda en un momento de desconcentración después de aquella largada que, evidentemente, lo sacó de la carrera por unos minutos. Eso a cualquiera le puede sacar sí. de concentración, Beto, que te fuercen sobre la pista. Eh, sobre el pasto, mejor dicho, las ruedas pierden adherencia, se llenan de arena, se llenan de pasto, eso co totalmente complica la tracción y luego vimos también la trazada amplia que tuvo que hacer Joshua en la primera curva porque justamente no tenía el agarre. Sí, señor. Bueno, estamos en la vuelta 6 aquí lo tenemos a Diorksen ya en el sexto, ah, no, esta es la clasificación. De, de pilotos, vamos a recordarles que en el quinto lugar sigue marchando el piloto paraguayo, Tim Tramnitz está adelante, 1.55 la diferencia con relación a Sepanen que es su escolta, a un segundo y medio también está Johnny Edgar y más atrás Víctor Bernier con quien están peleando y batallando en estos momentos Ya salió el veredicto sobre la maniobra de Tim Tramnitz le mostraron la bandera blanca y negra eh, evidentemente interpretaron que no fue tan grave lo que hizo el piloto alemán eh, podemos estar de acuerdo o no, pero fue bandera blanca y negra sin penalización. Yo creo que no tenemos que estar de acuerdo porque es evidente que esa, esa maniobra fue mucho más peligrosa que la maniobra de, de, de nuestro compatriota, de Joshua. De hecho, si Joshua no le cedía el lugar y se subía con las cuatro ruedas sobre el, el pasto, eh, sí, se, quedaba se iba fuera. a caer toda la parrilla. Probablemente. Bueno, atención, ...Roy Mechujas de Israel entonces del Arais GP. Está en este momento abandonando la competencia. Va a ver, están está con una bandera amarilla. Vamos a ver si ingresan eh, el Pace Car, en este caso el Safety Car. Sí, señora, hay bandera amarilla en ese sector por lo menos. Vamos a ver qué acontece, Norman. Yo creo que esto puede provocar un safety car, Beto. Eh, estas máquinas no son tan fáciles de sacar. Y también recordemos que esta es una categoría de formación donde a los pilotos no se les confía mucho cuando hay otro auto en la pista y vemos que estaba bailando la rueda trasera de, de Meyujas. Sí, señor, Meyujas que también tuvo un golpe, probablemente este piloto israelí del RHGP. Que de esta manera también está quedándose uno de los pilotos más longevos, entre comillas, de la categoría. Tiene 20 años y sigue corriendo en la misma. Y Safety car, entonces, ¿que de alguna manera va a convenir a, al trabajo de los pilotos que estaban apartándose en el segundo pelotón? Realmente sí, Beto. Yo, esto se le puede traer una cierta ventaja, aunque recordemos que todo el mundo está con cubiertas más gastadas que nuestro sueldo. Eh, esto puede ser muy importante para los que de alguna manera logren subir nuevamente a la temperatura correcta los, los neumáticos. Ahora durante el safety car se van a estar enfriando, van a estar perdiendo un poco de agarre y quien mejor haga ese trabajo de recuperación con los neumáticos gastados va a salir ganando de esta situación. Bueno, vamos a ver, estamos con el safety car, faltan 19... Con 45, 19 minutos para el final. Ayer eh, nos pasaba también. Recordemos que si el tiempo se cumple antes de la línea de sentencia. Cuando la primera, el primero eh, alcanza la línea de sentencia. Finaliza la carrera. Si el tiempo se cumple después de la línea de sentencia. Entonces se accede a una última vuelta para el cierre de la carrera. Ayer nos sorprendía ese aspecto del reglamento de este campeonato alemán de la Fórmula 4. Ahí está el séptica los autos en columnado detrás del mismo y esto va a volver a comenzar en algún momento más normón. Exactamente estamos esperando que retiren el auto número 3 de Roy Meyujas, Mientras tanto aprovecho para contarte algunas cosas interesantes sobre este circuito Beto. Eh, es el circuito que marcó el debut y está marcando ahora el cierre de la participación de la segunda temporada de Joshua en la, en, el, en el campeonato alemán en la en la primera presentación que tuvo el piloto paraguayo aquí salió en noveno puesto, quinto puesto y segundo puesto. Está bastante parecido la, la grilla de resultados para este fin de semana. Nuevamente un segundo puesto, un séptimo en la segunda carrera y vamos a ver lo que sale ahora en esta carrera. Bueno, y todavía no tenemos tampoco la penalización, ¿no es cierto? La bandera entonces... Eh, blanca y negra, pero no existe todavía la penalización. Por ahora vamos a vender con nuestros patrocinadores. Llegó al Grupo Peñer la hora cero, la hora que tengas un Volkswagen cero kilómetro con los mejores precios contado y financiado. Recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Peñer, el valor de la palabra. Bien. Vamos a ver, aquí está el control de carrera. ¿Qué dice? Norman. Está a punto de ingresar el safety car a los boxes y se va a relanzar la carrera Beto. Correcto. Seguimos vendiendo entonces. Comunicate y recibí todo en tu hogar. Supermercado Online Todo Chaco. Con la tradición y el respaldo de Altega Sociedad Anónima. Hoy nos renovamos para vos. Supermercado Online Todo Chaco. Comunicate a www.todochaco.com. Bien, atención entonces que se reanuda la competencia en estos momentos. Sigue siendo el líder, el piloto Tränitz, que de esta manera reabre la categoría o mejor la competencia en la recta principal. Y vamos a ver qué acontece cuando está un poco más atrás en el quinto lugar de la clasificación el paraguayo, el paraguayo Dirksen, quien de esta forma también yo creo que está perdiendo un poco de adherencia, sobre todo se puede ver en el carrusel peraltado, Norman. Sí, definitivamente vimos eso. Beto, nosotros recibimos un poco de información. Después de la segunda carrera vimos cómo estaba el estado de neumáticos de Joshua. Tenían un desgaste impresionante. Ahí ya vemos que está perdiendo adherencia y puede haber otro piloto que lo complique. Sí, señor. Vamos a ver. Entonces puede complicarse Joshua que está manteniendo esa plaza. Ahí como que eh, salió un piloto afuera, pero yo creo que no hubo ni una incidencia ahí, ¿no? No, 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 eso fue un eh, incidente de carrera, los dos se dejaron espacio, a Berman lastimosamente se le acabó el mismo y terminó pisando un poco la gravilla. Bueno, seguimos vendiendo, por favor, vamos a Yap Tinglados y Techos. Yap Tinglados y Techos es una empresa que apuesta al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por Tinglados al 0983 878 o en la división Grúa al 0981-760-660 Loma Plata Chaco. Gomería y Transportes Chacorapé, tu mejor aliado en el camino. Gomería y Transportes Chacorapé, ruedas seguras, expertos en cargas. Chacorapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado CAI Tradición, servicios, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercado Caí de Loma Plata, distribuidor de lácteos Trébol y carnes Shorty para todo el Chaco Paraguayo. Teléfono 0981 704636. Norman. Acá estamos viendo que Johnny Edgar ya subió al segundo puesto, eh, lo bajó a Elías Sepanen de, de esa posición, Jack Crawford está en sexta posición, así como están las cosas, Johnny Edgar por un punto es campeón de pilotos. Bueno, así como están las cosas, entonces por un punto Edgar va a ser campeón de pilotos, está en el tercer lugar. En el segundo lugar, ¿no es cierto? Ya a estas horas, acá tenemos la clasificación. Edgar tiene 300 por 2 puntos, en realidad. 298 para Craford, Sepanen queda con 257. ¿Cómo está en estos momentos la competencia, la carrera? Cuando faltan 15 minutos para el final, cuando Joshua parece que ya no tiene más cubiertas, pero la está peleando realmente en un circuito muy complicado, por cierto. Y les recuerdo que se está desarrollando en este momento la vuelta número 7. Vamos a tener ya la confirmación en algún momento más de lo que está pasando en la pista, Norman. Exactamente, estamos viendo que hubo unos cuantos errores después de la relanzada, hubo pilotos que se salieron de pista, hubo pilotos que, bueno, principalmente Berman tuvo bastantes problemas y estuvo cayendo en algunas posiciones, ya hasta octavo después de haber estado en el top 4. Sí, señor. Ya está en el octavo lugar en estos momentos. Cuando vemos nuevamente en acción al piloto Jack Crawford, que de esta manera está perdiendo el campeonato con esa ubicación. Sobre todo ahí está Travor, Egars, Sepanen, Bernier, Dirksen y Crawford, los seis primeros clasificados. Va a ser muy importante para Crawford adelantar a Joshua Dirksen, por lo que sabemos que va a intentarlo y seguramente lo va a intentar en las próximas vueltas. Podemos esperar un lindo duelo ahí entre esos dos pilotos que ya tienen unas cuantas antecedentes. Recordemos que en el Hockenheim Ring. Eh, protagonizaron un incidente donde los dos se quedaron sin poder terminar la carrera igual terminaron llevándose los puntos pero esto debería ser una muy buena situación de carrera porque calculamos que los dos ya aprendieron de todo, todas las situaciones y se van a dar el respeto suficiente en la pista Estamos en la vuelta 12, se ha cumplido la vuelta 11 con Egar, segundo, tercero sepan en cuarto Bernier, quinto lugar para Derksen, estamos viendo la batalla entre el piloto paraguayo Derksen y Jack Crawford que está buscando el campeonato, que así como están las cosas hasta ahora, si esto termina en este momento, va a perder por tan solo dos puntos, ya lo tenemos permanentemente en el retrovisor del paraguayo está Crawford, el norteamericano que va a buscar seguramente ese preciado quinto lugar del piloto paraguayo. Aquí lo vemos al piloto Jack Crawford de Estados Unidos, tiene 15 años, nació en mayo del año 2005 y está compitiendo en un gran nivel en este campeonato en el cual lo ha tenido junto con el piloto que Crawford digo bien, junto con el piloto Johnny Egar como grandes protagonistas de esta temporada. Ya veíamos las diferencias que se acortan y atención, este duelo está espectacular porque es un duelo de campeonato. Norman, sí tiene todos los ingredientes para ser un gran duelo, ser uno de las de los puntos altos de esta carrera. Jack Crawford está con la sangre en los ojos, le robó la punta del campeonato a Edgar en las últimas dos carreras. Va a estar haciendo todo lo posible para que ese esfuerzo no haya sido en vano. Sí, señor, vamos a recordarles igualmente que Crawford seguramente va a intentar pasar al piloto paraguayo en algún momento y tampoco va a ser el piloto Joshua Derksen quien le permita con terrible facilidad acceder a esa posición. Lo va a cuidar más allá de lo que represente para el piloto Crawford el campeonato. Joshua Derksen no está para regalar absolutamente nada. Tuvo una partida incidentada en donde no, había, no ha habido penalizaciones y también dos situaciones que se dieron posteriormente. Probablemente, como producto de la desconcentración en la que ingresó, en la que entró luego de esa partida. Aquí lo vemos al piloto norteamericano que está presionando permanentemente. Atención, que el piloto paraguayo está por delante de Crawford, que está buscando el campeonato y que va a intentar pasarlo. No tiene otra, no puede conformarse con esa posición, más allá de que acontezca algo imprevisible adelante del piloto paraguayo, Norman. Johnny Edgar está bastante tranquilo ahí en el frente, está en la segunda posición, a medio segundo detrás seguramente ojeando alguna oportunidad cuando pueda pasarle al alemán mientras tanto crawford no tuvo la misma suerte en la largada o no tuvo la misma alargada explosiva de edgar y está teniendo que pelear por el quinto puesto. Aquí lo vemos nuevamente al piloto paraguayo sosteniendo esa posición. Por detrás del mismo se encuentra el piloto norteamericano Crawford haciendo la izquierda y ya se están dirigiendo a la parte más baja del circuito. Atención que va a ser muy importante lo que pueda acontecer con estos dos pilotos. Todas las líneas que están siendo resguardadas por el piloto paraguayo. Joshua Dersen que hasta aquí viene haciendo todo bien las cosas en las últimas tres o cuatro eh, vueltas en las que tuvo al piloto. Norteamericano, prácticamente como un mosquito jodiéndole la espalda, pero bueno, así son estas cosas. Seguramente va a ser muy importante tener toda la concentración y, sobre todo, tener un ojo en la pista y un ojo en el retrovisor, Norma. Exactamente, Beto. Y acá es muy importante recordar que no importa también hacer todas las cosas bien cuando estás defendiendo, porque las cubiertas se están empezando a desvanecer fuertemente. El agarre va a ir bajando y ahí hay que tener mucho cuidado de que no se cometa ningún error involuntario. Bueno, aquí vemos menos 13 para Crawford y menos 105 milésimas para Crawford también en la vuelta 11. Esto empeoró eh, 1.35 en la siguiente vuelta. Aquí vemos nuevamente las diferencias son mínimas. Prácticamente ese piloto ya le ha dibujado en los dos retrovisores porque ha intentado por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo pasar al piloto paraguayo. No lo ha conseguido y seguramente a estas alturas cuando ya están en la zona de el carrusel de la zona baja y comienzan el ascenso. En Nuevamente para buscar la chicana, no, mejor es el alto. Ahora sí están en la parabólica y comienzan el descenso para buscar el carrusel que se encuentra en la zona baja del circuito y posteriormente dirigirse ya a la zona de la chicana. Aquí vemos al piloto de la máquina 17, este es Johnny Egar, el piloto del Van Amersfoort Racing. Tiene 16 años y también está peleando el campeonato y está muy poco de, de alcanzarlo. Norman. La frustración que ha de sentir Johnny Edgar en este momento ha de ser bastante crucial. Él estuvo liderando el campeonato todo el año, todo el año. Desde la primera carrera que ganó, eh, todas las fechas estuvo al frente de la, de, la, de la clasificación. Y ahora en esta última fecha de repente aparece Crawford, quien incluso lo tocó en la primera carrera, lo dejó sin sumar pudo haber sido un, un desencadenador de, de, de sentimientos muy mixtos sí. y ahora sabe que tiene que agarrar ese primer puesto porque Crawford recupera una posición y ya está en la punta de vuelta. Bueno, correcto, muchísimas gracias aquí vemos al piloto paraguayo que lo tiene al piloto Jack Crawford que está permanentemente eh, intentando la pasada por delante de Joshua Derksen prácticamente podemos decir que el trabajo de Joshua Derksen puede decidir y definir un campeonato porque va a ser muy importante lo que acontezca entre estos dos pilotos de aquí en adelante, solamente faltan ocho vueltas para el final, atención porque Egar puede ser campeón de la Fórmula 4 también, Jack Crawford Va a intentar el campeonato, seguramente lo va a intentar y por ahora está marchando por detrás de la caja del piloto paraguayo a quien lo vemos en imágenes. Esto me hace acordar un chiqui a Abu Dhabi 2010 de la carrera de Fórmula 1. ¿Te acordás Beto? Uh -huh. Cuando Fernando Alonso tenía todas las de salir campeón, solamente tenía que pasarlo a Vitaly Petrov y no pudo hacerlo y definitivamente por una posición se perdió el campeonato. Sí, en San Pablo también hubo una gran definición, ¿te acordás? Donde un campeonato pasó de un piloto a otro en su momento por muy poco y se definió prácticamente en la última vuelta. Aquí lo estamos viendo nuevamente, faltan 7 minutos 45, se cumplieron 14 vueltas. Estamos en la decimoquinta vuelta, Tranes primero, segundo lugar, Edgar. El tercer lugar, Cepana, en cuarto, Bernier, quinto, Dirksen. Y el sexto lugar para Jack Crawford, que está buscando el campeonato. Necesita esa posición y esos puntos hasta aquí. Solamente dos puntos, la diferencia entre el piloto Edgar y Crawford. Acá están las diferencias. En la vuelta 12, 13 milésimas. La diferencia a favor de Dirksen. Norman. Sí, estamos viendo ya definitivamente el desgaste de cubiertas en juego. Nadie está pudiendo arriesgar un movimiento. Nadie está pudiendo sacar una línea más agresiva que el otro. Se están empezando a caer los tiempos. Los líderes ya está, están rodando cerca del minuto 26 que era el tiempo que estaba manejando el segundo pelotón también, entonces estamos viendo un pequeño decaimiento esperemos que esto levante para los últimos minutos 25-8 eh, 25-8 es el mejor tiempo de Tranex y también de Egar 25-8, la mejor vuelta 25-6, 25-0-0 son los tiempos que se manejaban anteriormente. Ahora ya están girando en casi 26, es verdad, los tiempos comienzan a subir, las cubiertas comienzan a desaparecer y aquí está el paraguayo nuevamente a seis vueltas del final, se encuentra en estos momentos en la quinta plaza, quinto lugar que le saca el campeonato a Jack Crawford que necesita de dos puntos más para conseguir el logro en esta ocasión Norman. Va a estar con la sangre en los ojos. Jack Crawford mirando, viendo cómo puede estirar la frenada unos metros más sin arriesgar una bloqueada, arriesgar salirse de pista. Es muy difícil intentar encontrar esas décimas que te faltan cuando los autos son tan iguales. Bien, recordamos que Johnny Edgar tiene siete triunfos, ¿no es cierto? Tenés esa nómina, por favor, esa lista. Los siete triunfos del piloto Johnny Edgar y diez podios. ¿Cuántos son? Dame, dame esa información, por favor. Johnny Edgar actualmente tiene 6 victorias y 10 podios. Eh, Jack Crawford, el líder del campeonato, tiene 5 victorias y 12 podios. La diferencia está en que Crawford lleva una carrera menos sin sumar. Jack, Jack Crawford... En una sola carrera quedó sin sumar puntos y eh, Johnny Edgar en dos ocasiones. Bueno, así están las cosas entonces en lo que tiene que ver con los guarismos, con los números de este campeonato que está llegando a su final. Aquí lo vemos nuevamente al piloto Jack Crawford que está clamando porque acontezca algo entre los cinco primeros. Hasta el momento se encuentra en la sexta plaza, con esto no lo alcanza y no va a poder alcanzar al campeonato. Johnny Edgar que hizo todo bien este año la temporada, como lo decía Norman Fung, en estos momentos Está velando por la salud de todos los pilotos que están detrás de él y por supuesto por los que, por quienes están liderando. No hay mucho que arriesgar. Cualquier situación, cualquier maniobra fuera de lugar puede costar el campeonato tanto a Crawford como a Edgar. Los pilotos están en estos momentos arriba de sus autos que están sin cubiertas. Es la tercera carrera y está todo muy complicado. Norman fun Lastimosamente no estamos pudiendo ver un duelo directamente entre ellos dos eh, por posición que es lo que hubiésemos querido ver, nos ilusionamos con verle salir lado a lado, séptimo y octavo en la parrilla de salida, pero Edgar tuvo una salida mucho mejor y realmente estaba aprovechando eso para, de momento, quedarse con el campeonato. Bien, seguimos en carrera. En esta nueva fecha del campeonato alemán, llegó al Grupo Peiner la hora cero, la hora que tengas un Volkswagen cero kilómetro. Con los mejores precios contados y financiados, recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Peiner, el valor de la palabra. Comunicate y recibí todo en tu hogar. Supermercado Online Todo Chaco, con la tradición y el respaldo de Altega Sociedad Anónima. Hoy nos renovamos para vos. Supermercado Online Todo Chaco. Comunicate al www.todochaco.com Tinglados, ya Tinglados y Techos, una empresa que apuesta al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por Tinglados al 0983 o en la edición grúas al 0981 760 Loma Plata Chaco. Gomería y Transportes Chacorapé, tu mejor aliado en el camino. Gomería y Transportes Chacorapé, ruedas seguras, expertos en cargas. Chacorapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado Caí. Tradición, servicio, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo al ritmo de toda la región. Supermercado Caí de Loma Plata, distribuidor de Lactos Trébol y Carnes shorty para todo el Chaco Paraguayo. Teléfono 0981-704636. Estamos viendo, Beto, que la diferencia entre Crawford y Dirksen sigue manteniéndose en medio segundo, 0.4, 0.5, todo el rato está en esa diferencia. Está gestionando bien la distancia, el, el espacio que tiene a su favor el piloto paraguayo, pero sí o sí se viene un nuevo ataque. Sí, señor, va a venir un nuevo ataque, no hay nada que hacer. Va a recibir seguramente una orden para que intente, porque aquí es todo o nada. Vamos a recordarles que un segundo lugar en el campeonato para Jack Crawford representa haber perdido el campeonato, definitivamente, porque por lo general se dice que en el automovilismo el subcampeón, el segundo en este caso, es el primer perdedor, lamentablemente. Y seguramente eso va a intentar no permitir cuando vemos las diferencias también en cada una de las vueltas entre los pilotos Dirksen y Crawford en la clasificación. General. Han dicho que estamos bastante familiarizados, Beto. El segundo es el primero de los perdedores. Sí, lo claro. dijo Ricky Bobby, lo dijo Ayrton Senna, lo dijo James Hunt, lo dijo cualquiera que haya tenido algo de éxito en, la, en el mundo del deporte motor. Yo no sé si he tenido éxito, pero lo acabo de decir también. Así es que así están las cosas, ¿no es cierto? El primer perdedor definitivamente es el segundo clasificado y es muy cierto realmente y sigue teniendo vigencia en todos los aspectos y en varios deportes. Bueno, falta un minuto con 50, un minuto con 50 para el final. Se está a punto de definir el campeonato, seguramente va a ser a favor de Edgar. Vamos a ver qué pasa en esta última parte. Vamos a ver si arriesga el piloto Jack Crawford de Norteamérica. Veremos si arriesga sobre el paraguayo que está transitando. Ahora lo vemos muy cómodo. Y al contrario, por detrás vemos que Kirill Smal de Rusia también se acerca al piloto Crawford. Aquí vemos la fila, la columna que tiene como primero al piloto paraguayo que está en el quinto lugar de esta clasificación. Se encuentran en estos momentos en el carrusel. Van a hacer una pequeña recta. Posteriormente se llegan a la zona de la parabólica y más luego buscarán el segundo carrusel para posteriormente ya transitar la zona de la recta opuesta. Aquí vemos los primeros clasificados. A un minuto, 0, 2 para el final. Un minuto, ahora sí, 59 segundos. Estamos en el último minuto de la carrera, Norman. El último minuto del campeonato alemán de Fórmula 4 2020. Y Johnny Edgar ha de estar relamiéndose. Jack Crawford ha de estar lamentándose. Esto se está a punto de definir, Beto, y estamos a punto de conocer al nuevo campeón. Sí, señor, estamos en el tobogán de la recta puesta Los últimos metros 39 segundos para el final. Atención que va a ser campeón el piloto Johnny Edgar. Johnny Edgar va a ser campeón, el piloto del Panamera Force Racing, de 16 años, está a punto de ser el campeón de la Fórmula 4 2020. Qué gran carrera, realmente, qué gran año para este piloto eh, británico, Norman. Realmente sí, un año que empezó de una forma. Muy dominante, un año que empezó a eh, demostrar su buena forma. De hecho, ya está sumando más puntos que el campeón del año pasado. El campeón del año pasado fue Tío Porcher, con el equipo ART sumó 258 puntos y en este año solamente Johnny Edgar ya está en 282. Bien, todas las plegarias al cielo seguramente para el piloto Jack Crawford para que acontezca algo adelante. Ya no depende un 100% del mismo. Va a tener que esperar a ver qué pasa en la última vuelta de la carrera. La última vuelta de la carrera. Atención que Edgar es virtualmente el campeón, pero puede cambiar en esta última vuelta porque puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa en los últimos 3667 metros que se disputan en el campeonato alemán de la Fórmula 4 lo vemos al piloto de la 77 Tim Tramnitz del Use Racing que está liderando la prueba y que va a conseguir el triunfo Norman Tim Tramnitz hizo un trabajo muy excelente aparte de esa largada bastante polémica que podríamos decir que le forzó a Joshua sobre la sobre el pasto estamos viendo Tim Tramnitz está consiguiendo su primera victoria del año en qué momento sí señor ahora sí ya llegan los últimos metros atención que están a punto de acceder a la curva Cepelin últimos metros Tramnitz consigue el triunfo y atención que tenemos nuevo campeón Norman Johnny Edgar flamante campeón de la Fórmula 4 ADAC 2020 muchas felicidades sí señor así es aquí vemos al ganador de la carrera de hoy y también al campeón en su izquierda en su derecha a la izquierda de sus pantallas. Aquí vemos Tranin, Edgar, Sepanen, Bernier, Duxen y Crawford. Luego Berman y Sunigan. Los primeros clasificados al final de esta carrera. Y festeja a la gente del equipo de Team Tranis del Youth Racing. De este piloto de 16 años que ha conseguido su primer triunfo en la última fecha del campeonato alemán de la Fórmula 4 en el circuito Motorsport Arena Osersleben. Norman. un... Festejo de desahogo probablemente para Johnny Edgar, quien ahora estamos mirando a ver si es que ya le avisaron que salió campeón. Jack Crawford no pudo hacer lo necesario, tuvo una salida bastante normal. No recuperó muchas posiciones, en cambio, sí Johnny Edgar se puso en el top 4 en la primera vuelta y eso le dio el campeonato. Dos puntos la diferencia: Edgar con 300, Crawford con 298, Spanning con 257. Termina en el sexto lugar de la clasificación de pilotos con 191 unidades el piloto Dirksen, que sin embargo ha sumado creo que el 60 o el 62% de los puntos de su equipo. Joshua en realidad sumó casi el 60% de los puntos de su equipo. Recordemos que los equipos puntúan de forma diferente a los pilotos. De hecho, el equipo Van Amersfoort Racing en la primera carrera de este fin de semana ya se consagró campeón de constructores o de equipos, mejor dicho, porque no son constructores aquí en esta categoría, pero Joshua demostrando nuevamente ser muy superior a todos sus compañeros de equipo ya desde el año pasado también Marcando más de la mitad de los puntos de su equipo en el campeonato. Y también tenemos que reconocer la superioridad del equipo FANAM, que ha tenido la posibilidad de ver a sus dos pilotos eh, insignias competir por el campeonato. Aquí vemos la clasificación con 21 vueltas. Tramnitz es el primero, Egar segundo a un segundo, 251 milésimas. Tercero, Sepanen. Cuarto, Bernier. Quinto quedó, Derksen a 11.7. El sexto lugar para Jack Crawford a 12 punto7 Son los primeros clasificados de los 13 que han culminado. Esta competencia, la tercera carrera del campeonato alemán, muy, muy aburrida la carrera, por así decirlo. Más allá de las primeras, los primeros metros, tuvimos incidentes en, el, en la largada. La salida polémica de este piloto que estamos viendo en pantalla, Tim Tramnitz, que forzó sobre el pasto a Joshua. No recibió nada más que una bandera blanca y negra que podría haber sido peor. la la penalización y que lo hubiese privado de su primer y único triunfo de la temporada. Bueno, es una pena lo que ha pasado, sobre todo porque han habido consecuencias, no mecánicas, evidentemente, pero sí una gran desconcentración que vino por un par de vueltas para el piloto paraguayo que estaba muy enfocado. Y, y, y bueno, por supuesto, este tipo de incidencias hace que uno, como que se salga de la carrera por unos segundos, eh, a veces, muy raras veces, no, pero en este caso eh, fue un gran susto el que estuvo porque de repente lo encontró prácticamente arriba de él al piloto Tranitz al piloto Tramnitz que de esa manera consiguió hacerse del primer lugar y mantenerlo hasta el final. Sí, ahí se ve un poco la madurez también que tiene un piloto como Joshua ante un debutante como Tramnitz quien le cerró el camino, prácticamente lo empujó sobre el pasto y Joshua tuvo la madurez suficiente para reconocer de que esa era una maniobra bastante peligrosa y descerebrada. Que lo pudo haber dejado fuera de pista y de carrera a él, como también a Tramnitz. Bueno, aquí vemos que evidentemente no tiene sangre latina este piloto británico. Johnny Edgar, quien es el campeón, y no tiene absolutamente ninguna expresión. Eso te iba a decir, yo estuve más emocionado en momentos donde sí. eh, recibí malas noticias que este pide en el momento que salió campeón. Sí, sí, este debe ser el papá, ¿no? El jefe de equipo, ¿no? Eh, bueno, aquí lo vemos a, a, a este piloto, Johnny Egar, flamante campeón de la Fórmula 4 que está recibiendo el saludo, ahora sí el saludo del equipo. No lo vemos, muy eufórico, está más eufórico el ingeniero. El ingeniero está intentando convencerle de que realmente es campeón, como que, no sé, uno no sabe si Johnny no se lo cree, o si realmente estaba tan seguro de que lo iba a lograr, pero hay, hay que ver cómo son sus reacciones y me gustaría también saber sus palabras. Este es un hombre de hielo, ¿eh? confirmado. Bueno, llegó al grupo Penner la hora cero. La hora que tengas un Volkswagen cero kilómetro con los mejores precios contado y financiado, recibimos tu usado de cualquier marca. Grupo Penner, el valor de la palabra. Vamos a, rápidamente a contarles que tenés que comunicarte y recibir todo en tu hogar. Supermercado online, todo chaco, con la tradición y el respaldo de Altega Sociedad Anónima. Hoy nos renovamos para vos. Supermercado online, todo chaco. Comunicate a www.todochaco.com Seguimos viendo las imágenes. De las incidencias de la carrera y ya tenemos otro consejo. ya Tinglados y Techos, una empresa que apuesta al futuro con sus obras innovadoras. Comuníquese por Tinglados al 0983-190-878 o en la división grúas al 0981-760-660 Loma Plata Chaco. Gomería y Transportes Chacorapé. Tu mejor aliado en el camino, Gomería y Transportes, Chaco Ruedas Seguras, expertos en cargas. Chacolapé, más de 30 años de pasión por lo que hacemos. Supermercado Caí de Loma Plata, tradición, servicio, buena atención y calidad en todos sus productos. Seguimos creciendo el ritmo de toda la región. Supermercado Caí de Loma Plata, distribuidor de lácteos, trébol y carnes shorty para todo el Chaco Paraguayo. Teléfono 0981 36. Estamos viendo ahí la, la, el festejo del podio, estamos viendo eh, los preparativos, están tratando de sumar los puntos, eh, tratando de avisarle a todo el mundo la posición en la cual terminaron el campeonato. Y vamos a ver nuevamente ya la, el festejo con el champán, con los trofeos. Y esperemos ver una, una sonrisa de Edgar, por sí, lo menos. Señor, por lo menos, ¿no? Eh, ya que vale el campeonato, aquí vemos... Eh, los elementos fundamentales para el gran festejo que se va a dar también está el, el premio al debutante, al novicio, ¿no es cierto?, al rookie en este caso. Y están los trofeos, están todos listos y seguramente en instantes vamos a tener ya ese podio tan esperado. Lamentablemente no lo tenemos a Dirksen en ese lugar. Ha hecho un gran campeonato Dirksen, ya lo decíamos en su momento, a partir de ahora... Joshua Derksen tiene que esperar. Hay una posibilidad de hacer una carrera más en Italia, podría ser eh, en, en el circuito de Vallelunga, ¿verdad? Correcto, es una, eh, es, es una posibilidad. La última fecha del campeonato italiano se va a desarrollar en la primera semana de diciembre en el circuito de Vallelunga, un circuito que también ya conoce Joshua. Hay que ver si es que la logística permite la situación por la pandemia a nivel global. Hay que ver si se dan las condiciones para participar, pero de hecho, si se puede. Vamos a estar ahí también relatándoles esa carrera. Sí, señor, y recordamos que el año próximo todavía es una incógnita, todavía no tenemos develada la situación, seguramente en las próximas semanas vamos a saber el destino inmediato del piloto paraguayo y lo que va a ser su temporada 2021, que va a ser probablemente con muchas sorpresas y va a ser un gran año para este piloto que ya ha demostrado que puede ganar carreras, que puede clasificar primero, que puede estar entre los tres mejores de cada una de las pruebas pueda tener la mejor vuelta en el circuito también y por supuesto que ha aprendido a remar de atrás para adelante a sostener luchas y batallas dentro de los pelotones y bueno hoy ha demostrado reitero una vez más que tiene todos los elementos o los aditamentos que se precisa para ser un piloto de punta para ser un piloto que represente realmente a un equipo competitivo en la fórmula 4 o en cualquier otra categoría en la que le toque competir en la próxima temporada de haber un upgrade de haber un, un paso a una categoría superior seguramente va a ser a una Fórmula 3, si es que se da. Exactamente, la idea sería esa. Eh, hay varias opciones, entre, entre varias otras está la posibilidad de escalar de categoría. Obviamente, eso implica un esfuerzo económico, implica un gran esfuerzo en cuanto a aprendizaje, también logística. Eh, cualquier equipo nuevo eh, significa un nuevo desafío. Hay que ver las posibilidades que se dan, hay que ver. Las, las posibilidades económicas también que van surgiendo, ya que esto tiene, tiene una complicación bastante grande si es que uno no cuenta con los fondos necesarios para, para subir de escalón. Correcto. Muchísimas gracias a la gente de Penner Automotores, quienes han estado nuevamente con nosotros hoy apoyando el trabajo del Racing Media Hub y de la Deportiva. También queremos agradecer... A la gente del supermercado online Todo Chaco, quienes con el grupo Altega también han respaldado nuestro trabajo. Esperamos tenerlos realmente en la próxima temporada también. Igualmente a la gente de Yap Tinglados y Techo, una empresa que apuesta al futuro con sus obras innovadoras. Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros. Veremos si en la última fecha lo podemos tener también. Al amigo. Friesen, Gomería y Transportes Chacorapé también, muchas gracias por apostar a la posibilidad de tener el respaldo para nuestro equipo y también a Carlos Dueca, la gente de Supermercado Caí de Loma Plata, con su tradicional eh, logotipo, conocido por todos también, estoy hablando del Supermercado Caí, quien también de esta manera está con nosotros en la Deportiva y en el Racing Media Hub. Muchas gracias a todos ellos. Con esto nosotros vamos cerrando lentamente nuestro trabajo, Norman. Exactamente, Beto, un placer haber estado contigo nuevamente. Ahí estamos viendo los, mo los momentos más interesantes de la carrera. No hubo muchos. Están prácticamente en, en la mayoría está involucrado Joshua por haber sido víctima de esa salida tan brutal y peligrosa de parte del piloto de, de, del equipo US Racing, que es Tim Tramnitz, que terminó ganando la carrera, pero bueno. Probablemente gracias a que Joshua no pudo desafiarle la primera posición en la salida. Sí, señor. Y muy lejos de que Joshua pueda pensar que él podría representar un estorbo en esa quinta plaza por delante de Crawford, hizo la suya. Hizo su carrera, terminó donde él tenía que terminar por lo que había hecho hasta ese momento. Y la carrera no tuvo, o el campeonato en este caso, no tuvo una incidencia del piloto paraguayo para que se concrete. Es muy importante ese detalle porque no entregó la posición para beneficiar al otro, ni tampoco peleó eh, de forma... Eh, irregular la posición como para perjudicar al otro. Se mantuvo en su posición, hizo lo que tenía que hacer y el nuevo campeón es Johnny Edgar. Y bien, con estas imágenes eh, del podio vamos cerrando nuestro trabajo, nos vamos a volver a reencontrar en una próxima cita de la Fórmula 4. Veremos qué va a acontecer el año próximo. Joshua Derksen está vigente por sobre todas las cosas y va a seguir representando al automovilismo paraguayo, a ese karting club paraguayo que lo vio nacer y que por supuesto hoy está prácticamente eh, llevándolo en el corazón a la espera de poder seguir avanzando en las diferentes categorías de Fórmula. Qué hermoso realmente el trofeo. Podíamos ver el trofeo hace un momentito nada más. Es la trompa de un Fórmula 4 y desde luego creemos que es el justo corolario para un campeón que realmente lo tiene muy merecido. Muchas gracias Norma, nos reencontramos en la próxima. Muchas gracias Beto, eh, esperemos encontrarnos nuevamente en la siguiente emisión. Ya vamos a estar informando cuando sea y un placer siempre haber compartido contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Con esto cerramos nuestra entrega. Por supuesto, son casi mediodía en nuestro país. Muchísimas gracias por su preferencia y nos reencontramos en la próxima. Que tengan un buen inicio de semana y no olviden, los ganadores no usan drogas.